Hola, son Paula. Y yo, Alberto. Volvemos un día más con la sección Non se estresen. Oh, ¿dónde fue? Con difícil siempre me ha dicho solo. O caso, hoy vamos a hablar de cómo surge la bandeira LGTBIQ. La historia comienza con Harvey Milk, que fue el primero político abiertamente gay de todos los Estados Unidos. Elegido en el estado de California. Eso fue un avance, porque estamos hablando de la década de los 70. Fui elegido supervisor en el Concello de San Francisco, mayoritariamente gracias a los votos del Distrito Castro, que era donde vivía la mayoría LGTBIQ de la ciudad de San Francisco. Estamos a hablar de la época en la que era alcalde demócrata George Moscone. Impulsó una ley de derechos civiles que prohibía discriminación basada en orientación sexual. A más rigurosa y amplia de los Estados Unidos. ¿Vos creéis que en aquel contexto se aprobaría? ¡Pues sí! En 1978, Harvey Milk mandó a realizar una bandera para el colectivo LGTBIQ a Gilbert Baker, un artista, activista y exmilitar que luchaba en favor de los derechos de las personas homosexuales y contra la guerra. Las cores del arco iris pretenden representar la diversidad presente no colectivo LGTBIQ. Como sabéis que estamos con un fit, con la PAU. Ahora vamos ya a dar entrada para que vos explique o significado das cores da bandeira. Agora eu vou vos explicar cales eran as cores originais da bandeira, como me dixo o meu irmán, e cales eran os seus significados. As cores eran, neste orden, o rosa, o vermello, o laranxa, o amarelo, o verde, o turquesa, o añil e o violeta. No primeiro cambio que se produciu nesta bandeira, quitouse o rosa debido ao seu coste para a producción. Na segunda modificación e na última que se coñece ata o momento, fusionase o azul turquesa e o añil, dando lugar a un azul normal, azul ceo. Ademais, cada cor ten un significado. O rosa significa sexualidade. O vermello significa vida. O laranxa significa saúde. O amarelo, luz do sol. O verde, natureza. O turquesa, maxia e arte. O añil, serenidade, e o violeta significa espírito. O máis seguro que estas cousas que vos acabo de contar vayan aparecendo por aquí, nalgún destes dous lados, para que os vexades con moita máis claridade. E ata aquí o vídeo de hoxe, se vos gustou, dadelle a like. Bueno,